Muy bienvenidos todos nuevamente. Qué bueno poder estar con todos ustedes de nuevo en este segundo día de nuestro noveno Summit de País Digital. El presente ya es digital. ¿Cómo no partir agradeciendo la presencia del excelentísimo presidente Sebastián Piñera, quien por cuarto año y en toda su administración ha podido venir cada una de las veces a conversar con nosotros y trabajar con nosotros desde el punto de vista de la modernización del Estado y lo que el país requiere para seguir en una visión de futuro? También, obviamente, agradecer a la ministra Gloria Hood, que nos estuvo acompañando ayer, y a todos los expositores que estuvieron con ustedes. La verdad es que tuvimos una jornada espectacular. Y como estuvimos hablando en nuestra presentación ayer, nosotros desde Fundación País Digital hemos querido traerles a ustedes un plan que hoy quiero reforzar. Y quiero reforzar de la siguiente manera, porque ya sabemos que estamos en la mitad de una pandemia del coronavirus que aceleró en más de una década la transformación digital que el mundo estaba viviendo. Y por eso yo les comentaba que nosotros habíamos trabajado cinco pilares fundamentales, pero que de estos cinco pilares fundamentales, uno de ellos es el que nos compromete como Fundación País Digital más que nunca. Es decir, el ser capaces de ir trabajando las competencias y las habilidades digitales tan necesarias para el resto del siglo. Como comentábamos, tenemos más de 17 dimensiones y más de 50 proyectos que son de corto, mediano y largo plazo. Pero donde nos queremos quedar a partir de este Summit, y ojalá que así ustedes lo puedan profundizar, es en cómo mejoramos nosotros nuestras habilidades y nuestras competencias. Sabemos hoy día que las tareas están cambiando muy rápidamente. Todas aquellas que son rutinarias están cambiando, se está acelerando. Y es bueno que así sea, porque va en pos de la calidad de vida de todos nosotros. La automatización de los trabajos, la robótica y la digitalización de muchos procesos lo que está haciendo es automatizar muchas tareas rutinarias. Y por eso nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza lo más importante, cómo somos capaces de adquirir rápidamente nuevas habilidades que nos permitan desarrollarnos hacia un mundo distinto. Muchas veces nos preguntan si hay que tener susto, que nos vamos a quedar sin trabajo. No, por el contrario, lo que ha hecho la primera, la segunda, la tercera y la cuarta revolución industrial es mostrarnos que no hay hay un reemplazo del trabajo, no hay un término del trabajo. Y cada día hay más oportunidades de trabajo, pero trabajo distinto. Un trabajo que requiere habilidades diferentes a las que teníamos antes. Y por eso es que hoy, en esta segunda jornada, vamos a tratar de empujar con más fuerza aún las distintas habilidades que tenemos que ir teniendo como personas. La invitación que les hacemos desde Fundación País Digital en esta segunda jornada, junto con agradecer nuevamente a todos aquellos que hacen posible que estemos con ustedes el día, es que piensen en cuáles son las habilidades que ustedes tienen que ir mejorando día a día. Long life learning, es decir, no podemos parar de aprender. Hoy día, si queremos pensar en el futuro, tenemos que pensar en cuál es nuestra actitud, cuáles son nuestras habilidades, y a partir de un buen manejo de actitudes y un buen manejo de habilidades, vamos a poder pensar en un muy buen futuro. Espero que tengan una gran segunda jornada. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado de la manera en que nos acompañaron ayer y que estemos juntos durante toda esta jornada aprendiendo respecto a cómo nosotros como personas somos capaces para prepararnos aún mejor para las habilidades necesarias del siglo XXI. Una muy buena jornada. Hasta pronto. Hola, ¿cómo están? En primer lugar, quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Quiero agradecerle a la Fundación País Digital por esta invitación a este Summit País Digital. Mi nombre es Lucas Palacios, ministro de Economía, y quisiera hacerles una presentación para explicarles qué estamos haciendo por parte del gobierno, cómo estamos observando una recuperación económica que también se ancla fuertemente en lo que ha sido el desarrollo digital, sobre todo para las pymes.
que estaban con un rezago muy importante y ahora se han acelerado la marcha para ir incorporando nuevas herramientas. Partimos con la presentación. En primer lugar, estamos observando una recuperación económica fuerte. El IMASEC del mes de junio fue un 20,1%. El gran desafío que tenemos es hacer que ese crecimiento de junio, que también se va a ir proyectando los próximos meses hacia adelante, vaya acompañado de creación de empleo. Y hoy hemos conocido también la encuesta de la Universidad Católica que define que en el mes de julio, producto de los desconfinamientos, se crearon 462 mil puestos de trabajo. Y eso es muy importante porque tenemos que seguir creando empleo, ir cambiando también la emocionalidad, es decir, el optimismo, las perspectivas que tenemos para la recuperación económica que es tan importante. Dentro de este mismo IMASEC, el comercio, el IMASEC de junio, que fue un 20,1%, registró un crecimiento de un 46,4%. Y ahí yo quisiera reparar, porque el comercio ha crecido fuertemente por varios motivos. Fuertemente también porque ha ido incorporando a las distintas pymes herramientas digitales. Hay empresas chilenas que se han ido adaptando a esta economía digital y ahí por parte del Ministerio de Economía hemos tenido que ir adaptándonos. Nos hemos transformado en una especie de startup por parte del Estado para ir habilitando herramientas de ayuda a las pymes para que vayan adecuando toda su forma de vender, toda su forma de producir y poder relacionarse a través de los medios digitales. ¿Qué es lo que hemos hecho durante este año? Durante el año pasado, cuando comenzó la pandemia, hoy vemos que ya un 40% del comercio minorista vende, sus ventas son a través de medios digitales. Y esto ha sido un crecimiento explosivo. ¿Y cuál fue la pregunta que nos hicimos nosotros cuando comenzó la pandemia? Es que, ¿cómo podemos hacer para que esta revolución digital que se iba a acelerar producto de la pandemia, producto de los confinamientos, cómo podíamos hacer para que esas herramientas llegaran al mayor número de empresas y que desde ahí pudieran comenzar a recuperarse? La verdad es que nosotros habíamos creado en el año ya 2019 un plan que se llamaba Digitaliza tu PyME, en donde le entregábamos herramientas dependiendo del nivel de avance, de aprendizaje de cada empresa. Habíamos creado 20.000 digitalizaciones. Bueno, en el año 2020, producto de la pandemia, aceleramos los motores y llegamos a 230.000 adicionales. Y este año nuestro objetivo es cumplir 150.000 más. Tanto hemos crecido que la OCDE, que es lo que muestra el gráfico en referencia, la OCDE subrayó que Chile es el país número uno en digitalización de pymes durante la pandemia. Y eso nos ha traído cualquier cantidad de beneficios. En primer lugar, para las mismas pymes, para esas personas, esas familias que ahora le han perdido el miedo a la pantalla y venden a través de los medios digitales o se relacionan con el ambiente digital a través de Internet. Eso ha sido muy positivo para esas empresas, pero también ha sido un imán de atracción para nuevas inversiones digitales, lo cual vamos a mirar un poco más adelante. Desde el Ministerio, ahí se observa cómo ha sido el crecimiento explosivo en pymes. Ahí se muestra lo que crecimos en 2020, pero este 2021 vamos a seguir creciendo con ese mismo ritmo y vamos a seguir profundizando la enseñanza para que vayan cada vez más preparándose a los nuevos desafíos que plantea el mundo digital, que además nos plantea también la internacionalización y la globalización de muchas ventas de esas empresas. Nosotros hemos creado dos institucionalidades, digamos. Decía, Digitalice tu PyME y también el Quiero Emprender, porque van de la mano. Muchas veces hay personas que tienen una buena idea y dicen, bueno, ¿cómo puedo hacer para sacar adelante esta idea? Y ahí lo que hemos hecho es justamente llevarlos en la ruta del emprendedor. Entonces tomamos una idea, esas personas crean su empresa, luego desarrollamos esa idea con distintas estrategias de comercialización, de operación, y finalmente le vamos incorporando lo que son las herramientas digitales para que sus ventas puedan también tener una proyección mucho más allá que lo que es su barrio, que son lo que es las personas con que viven más cerca. Y eso lo hemos dejado institucionalizado. La ley de modernización de tu empresa en un día, que es tu empresa en un día, es una institucionalidad que creció que nació en el año 2013. Pero que ahora acabamos de aprobar ya la ley y está lista para ser promulgada, ya está firmada la promulgación de la ley de registro de empresas y sociedades que le entrega nuevas herramientas digitales a tu empresa en un día, porque es para hacerle la vida fácil a los emprendedores. Antes crear una empresa era muy difícil. Se demoraba entre 6 y 8 meses, había que ir a impuestos internos, había que contratar un abogado, hoy todo eso había que publicar en el diario oficial. Hoy todo eso se hace en forma automática, en un solo día, y no cuesta todo lo que costaba antes, sino que ahora cuesta menos de 1.000 pesos. Desde el año pasado,
desde el año 2013, perdón, se han creado 733.000 empresas por esta vía. Pero solo de esas 733.000, se han creado 235.000 desde en el año 2020 y en el año 2021. ¿Por qué? Porque al ver la pandemia, en el mes de abril del año 2020, creamos tu empresa en un día 100% online y hemos tenido una explosión de creación de empresas por esta vía, por la vía de tu empresa en un día, porque es fácil hacerlo y está al alcance de las personas. Muchas empresas se han reconvertido hacia los medios digitales gracias a tu empresa en un día porque les facilita la vida. El Estado también tiene que facilitar las cosas a los emprendedores y tiene que ir adecuándose. Esa es la razón por la cual hemos generado Digitaliza tu PyME, tu empresa en un día y también nuevas herramientas que estamos incorporando para facilitar la inversión de empresas grandes, empresas medianas y también empresas pequeñas. Se genera un registro nacional de pymes con la nueva ley, lo cual es también importante porque nos ha costado tener todos los registros de las empresas, cuánto venden, en qué situación están, para efecto de poder habilitar políticas públicas. Con el bono PYME, que ya se habilitó y se entregó, que estaba destinado inicialmente a llegar a 820.000 micro y pequeñas empresas, finalmente terminó llegando en forma exitosa y ya se entregaron los recursos, 1 millón de pesos a 913.500 empresas. Y eso es muy positivo, porque lo que queremos es que el crecimiento de la demanda producto del consumo doméstico, que ha ido incrementándose los últimos meses y va a continuar hasta el mes de diciembre, producto de los apoyos por parte del Estado, producto también, en algún caso, de los retiros, que son desahorros que las personas las llevan a consumo, nosotros estamos preparando la oferta, es decir, el aparato productivo para que puedan equilibrarse la oferta con la demanda. Por lo tanto, esto es parte de una estrategia también económica, llevar a nuestro país hacia la senda de la recuperación con empleos formales, con un desarrollo rápido, pero que sea también desde abajo, desde las pymes, y para eso estas herramientas son fundamentales. Por el lado de la inversión, ¿por qué es tan importante la digitalización y la tecnologización por el lado de la inversión? Resulta que está desarrollándose un nuevo ecosistema en Chile. A mí me tocó, cuando asumí como ministro de Economía, post estallido social, viajar a diversos países y me reuní con ejecutivos de las empresas de mayor renombre internacional, Microsoft, Oracle, Amazon, etc. Y ellos tenían interés en venir a instalarse con fuerza en América Latina. Y conversamos largamente respecto de cuáles eran los beneficios que tenía instalarse en Chile. Uno de los elementos que me levantaban es que decían que en Chile existía un mercado muy pequeño. Si ellos se instalaban con un data center, entonces el mercado doméstico iba a ser muy pequeño porque existía un bajo nivel de digitalización. Por lo tanto, yo me comprometí en sacar adelante con fuerza ese plan, que después con la pandemia se fue profundizando. Y hoy podemos con orgullo decir que nuestro país es el número uno, como decía anteriormente en la OCDE, en digitalización de pymes durante la pandemia. Y eso sumado a las energías limpias, porque estas empresas tecnológicas quieren ir hacia la carbono neutralidad. Y en Chile existe el desarrollo muy fuertemente de industrias tecnológicas de energías limpias, eólica, solar, hidrógeno verde. Eso fue un imán de atracción y en Chile se está generando un verdadero hub de desarrollo tecnológico que va a traer múltiples beneficios, múltiples puestos de trabajo y múltiples ventajas para que las pymes puedan competir de igual a igual con empresas más grandes. Tenemos en infraestructura digital una cartera de 127 proyectos con más de 5.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Es una cosa muy significativa. Chile ya no es solamente un imán de atracción, un país en donde se va a desarrollar la minería, la industria forestal, la industria salmonicultora, los vinos, sino que además ahora también es donde se va a desarrollar con fuerza la industria digital. Hemos visto, por ejemplo, que Sinovac, una empresa tecnológica también porque desarrolla vacunas, se está instalando en Chile, decidió instalarse en Chile para producir cerca de 60 millones de dosis para vender en Chile y para vender también en América Latina, es decir, desde Chile hacia América Latina, Latina y al resto del mundo. Eso es lo que está ocurriendo en Chile. Y en conjunto con Sinovac ya hay interés de muchas otras laboratorios de venir a instalarse en Chile. ¿Por qué? Porque cuando se instala una empresa grande, toma la decisión, porque observa que existen ventajas comparativas, inmediatamente hay otras que imitan y se empieza a generar un ecosistema nuevo en nuestro país. Hacia allá tenemos que ir avanzando. El 5G, que han sido decisiones por parte también de nuestro gobierno de empujarlo con fuerza, ya está licitado. El 5G, la digitalización de las pymes, todo lo que es el acceso a puntos digitales, de puntos de internet en todo el territorio nacional, en lo que es el cable, la fibra óptica por el continente y también transcontinental que va hacia Australia, nos abren
tremendas posibilidades de desarrollo en el mundo digital. Y se está desarrollando este hub de desarrollo tecnológico y de servicios desde América Latina para el Asia-Pacífico, y es algo que hemos estado trabajando y creo que va a generar muchas oportunidades en materia digital y para mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas. Creando un ecosistema digital quizás es el gran objetivo que tenemos toda la sociedad y quizás es algo que ha colaborado mucho también la Fundación País Digital, y quiero reconocerlo. Porque acá tenemos que aunar esfuerzos. Los esfuerzos tienen que ser siempre públicos, privados. Es falso que los países salgan adelante solamente con los esfuerzos del gobierno. También es falso que solamente con los esfuerzos privados. Tiene que ir juntándose la sociedad civil, los objetivos del sector público, del sector privado, porque de esa forma avanzamos más rápido. Existe un viejo dicho africano que dice que cuando uno avanza solo, cree avanzar más rápido, pero cuando avanzamos todos juntos, llegamos más lejos. Y este dicho africano creo que representa perfectamente cuál es el camino que tenemos que seguir en materia de digitalización en nuestro país. Esfuerzos coordinados, siendo optimistas, siendo ambiciosos, y de esa forma entregamos estas herramientas para beneficio de todos nuestros compatriotas. Muchas gracias. Muy bienvenidos todos nuevamente a este noveno Summit de Fundación País Digital, en donde ahora, en este espacio, vamos a conversar con distintos candidatos presidenciales. Y la verdad que quiero partir con el honor de conversar con Sebastián Sichel, quien, como ustedes han visto, ganó la primaria de Chile Podemos Más. Sebastián, bienvenido a nuestro noveno Summit. Mucho gusto, Pelayo. Me encontré en otros roles con un Summit ahora. Me tocó de candidato, me tocó en la Corfo alguna vez. Varias veces me tocó verlo como ministro, hoy día me toca de candidato. De hecho, yo quería partir justamente con eso. Hace 3 años atrás nos viste acá como vicepresidente de Corfo, y la verdad es que tuviste una tremenda exposición y nos contaste en esa vez cuáles eran los desafíos de Corfo y hacia dónde Corfo tenía que ir caminando, en la lógica más bien corfiana. Cuéntanos un poquito cómo fue ese espacio de pasar por Corfo, después el Ministerio de Desarrollo Social y seguir finalmente en el Banco del Estado. Primero, lo humano, una experiencia increíble, el orgullo de haber hecho muchas cosas que uno soñó como académico, como emprendedor en mi vida, después tener la oportunidad de estar en las instituciones para hacer lo que uno decía que había que hacer y tener una oportunidad gigante. Lo segundo, yo diría que un aprendizaje respecto a lo difícil que hacen las cosas de cuando uno está en el Estado, ¿eh? Uno sueña, que muchos de ustedes que están al otro lado de la mesa, uno sueña con hacer cambios y se da cuenta que la burocracia estatal es un monstruo grande que pisa fuerte y por lo tanto cuesta cambiar muchas cosas, que los tiempos son más lentos, pero que se puede, que efectivamente se pueden hacer transformaciones. Y lo tercero, que tenemos un desafío grande. El mundo está cambiando a una velocidad que no nos habíamos imaginado nunca. Se tiende a decir que las revoluciones industriales son rápidas, pero para que se imaginen lo que fue la adaptación o la masificación de la imprenta, se demoró casi 200 años y hoy día Internet lleva 30 años y nos comió. Y si no estás arriba de Internet, te cae en el mundo. Y por lo tanto, desde lo público, la necesidad de acelerar la adaptación es mucho más rápida de lo que probablemente el tiempo que el Estado tenía antes para hacer las transformaciones. Vamos a hablar después de la transformación digital propia del Estado, pero en tu experiencia, ¿viste grandes diferencias entre un Corfo, un Banco Estado y un Ministerio de Desarrollo Social en su acercamiento a un mundo digital? 100%. O sea, para decirlo en época, tenía un Banco Estado que estaba en el 2010, una Corfo que estaba en el 2005, para poner un ejemplo, y un Ministerio de Desarrollo Social que estaba en el 1995. Pero mira lo importante. Toda la base de datos social de las personas está en el Ministerio de Desarrollo Social y ni siquiera compartía base de datos con otros servicios públicos, y por lo tanto la actualización del registro social de hogares no estaba automatizada con los cambios de domicilio al registro civil, no tenía conexión directa con la información de salud de una persona, y por lo tanto era como vivir en un compartimiento estanco con generación de un repositorio personal que se llenaba lápiz en la práctica muchas veces, y ahí estabas en otra vez. En la Corfo había más modernización, pero había sistemas que no conversaban. ¿Te acuerdas que yo dije simplificar es el verbo? En la Corfo, porque teníamos llenos de instrumentos que no conversaban entre sí, y lo que hacía muchos instrumentos es que duplicabas inversión a veces en emprendimientos que no la requerían o dejabas botados a otros porque no conversaban la línea del viaje del emprendimiento.
Y en el Banco Estado yo creo que había más modernización. Yo creo que la cuenta RUT provocó una digitalización obligada para el banco, pero también para muchos usuarios, con mucha base de datos compartida, con mucha información compartida, pero con los problemas que tiene el sistema financiero chileno, que no comparte base de datos. Y por lo tanto, en general, por eso digo el 2010, en el 2020-21 debería haber además una industria financiera mucho más transversalmente conversando y entendiendo la fintech como parte de los enlaces de esta conversación, cosa que no pasaba en el banco. Sin duda la pandemia lo que hizo es que aceleró una década, ya en el siglo XXI, lo que es la transformación digital. Y nosotros desde País Digital, y quiero entrar en la conversación ya, te vamos a entregar de hecho un documento, hemos preparado un documento, que es el Plan de Transformación Digital de Chile, en que de alguna manera tenemos cinco grandes pilares que quiero conversar contigo. Un pilar de conectividad, sin duda, y fundamental en cualquier pirámide de conectividad digital o matriz digital. Modernización del Estado, el entorno digital, ya lo viste en Corfo, lo que era empujar de alguna manera una economía digital. Todo lo que es lo que hoy día está cambiando en las habilidades y competencias necesarias. Entonces, quiero partir hablando de la conectividad. Nosotros en Chile, a lo largo de los últimos años, lo hemos hecho bien. Hoy día tenemos técnicamente un 100% de conectividad móvil, que hay que pasar de 2G a 3G y a 4G. Uh-huh. Y tenemos una conectividad fibra que se aceleró muy fuerte. Pasamos de técnicamente el 50% a el 64%, del cual el 40% de eso es fibra. Pero aún hay brechas. Hay brechas digitales, rurales, urbanas. ¿Cómo estás viendo tú la implementación de un país 100% conectado? Deja agregarle una brecha más, resiliencia a redes. Tenemos un problema grave con fibra, de que efectivamente nuestra red es absolutamente frágil en el país. Y tenemos igual que la Ruta 5, o la Panamericana, una ruta que conecta a Chile, pero que se corta en algún lugar y deja desconectado a la mitad de Chile. Para agregarle un desafío más, yo lo vi en la Corfo además, hicimos un estudio de resiliencia a redes y hay una tragedia en general de nuestra capacidad de transmisión de datos con un país que tiene desastres naturales como el chileno. Pero te lo dejo allá. Primer desafío, 3.7 de los hogares rurales tiene conexión a internet en Chile, conexión domiciliaria, y ese es el desafío número uno porque eso genera dos cosas. Primero, excesiva migración campo-ciudad. Cuando tú tienes una economía digital que te obliga a digitalizar procesos, mucha gente se está yendo a los lugares donde quiere vivir, básicamente por falta de conectividad. Antes era porque no había alcantarillado, porque no había conexión a la luz. Ahora hay, pero te dicen, ¿sabe qué? Yo estaba la semana pasada en Los Muermos, me decían, yo me tengo que ir de mi comunidad que se llama Patollico, donde soy feliz, donde emprendo, porque en general no puedo entrar a la solución. Entonces, el primer gran desafío de Chile es llegar con conectividad domiciliaria a hogares rurales para cambiar esta curva. Además, la celeridad es bajísima, porque es 3.7 el 2018. La verdad, estamos más cerca del 4.1 hoy día, pero tú ves el 2015 y estábamos en 2. Entonces, la velocidad es mucho más lenta. Segundo gran desafío, que es conectividad urbana. Es cierto, tú tienes razón, hemos ido avanzando, pero lo que nos falta es pasar rápido a 2G, a 3G o 4G. Habla con alguien en poblaciones en Santiago y te dice, ¿sabe qué? Está bien, yo tengo conexión móvil, en un teléfono, precaria la conexión, y hoy día tengo que hacer clases remotas, pero usted me está pidiendo que haga Zoom, trate de hacer Zoom con conexión móvil y te vas a dar cuenta que no tenemos. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que son dos desafíos. Lo de la resiliencia te lo mezclo con esto. Primero, llegar a todos lados con conexión digital domiciliaria. Y eso significa un estado inversor que concesiona redes y se atreve a llegar. Como en algún minuto creó los APR para agua potable rural, como creó los enlaces eléctricos para los enlaces domiciliarios, el Estado tener programas especiales que avancen en obligar, más que obligar, en concesionar redes o instalación de redes donde el mercado solo no lo va a resolver. Yo creo que ese es el primer desafío y tenemos que ir hacia allá. El segundo, que es el domiciliario, el Estado va a tener que subsidiar, igual como hay subsidio para el agua potable o subsidio eléctrico para la luz. En Chile hay 1.400.000 subsidios para agua potable y subsidios para luz para pago de planes de internet en casa. Es la conectividad como una necesidad absoluta. 100%, pero si yo me reía y lo digo, perdón, cuando decíamos, mire, vamos a tener clases remotas, y yo decía, esto no conoce Chile. Si clase remota es un privilegio que nos podemos dar solo unos pocos en Chile. En la calle, Sebastián, la gente te pide esto, es un tema que tú lo ves hoy día 100%. En la sociedad. La pandemia aceleró eso. Yo voy a ser el primer presidente post-crisis sanitaria, y si algo se hizo evidente en muchos hogares de Chile, es que efectivamente la brecha de desigualdad donde más se manifiesta de este país, hoy día en conexión a internet. Porque ahí es donde te sientes, vuelvo a la idea, tú antes sentías que si no había agua en tu casa, eras pobre. Esa es la verdad. Hoy día todavía hay algunos hogares sin conexión domiciliaria, pero la verdad hay muchos más que sin internet sienten que son pobres, porque ve que todos los compañeros se van a su casa y pueden hacer las tareas, y tú dices, yo no puedo hacer mis tareas.
¿Qué hace esta sociedad que me haga un trato tan injusto para mí, pero la necesidad es mucho más fuerte, porque no es solo ya para hacer tarea, sino que para vender tus productos? Si tú haces miel, otra vez los muermos, tú dices, en algún lado tengo que venderla, ya no tengo quien venderla porque cada día hay menos locales y necesito distribuirla, y también tiene que ver con acceso a información. Esta sensación de que estás desconectado de un mundo global y que necesitas desde lo local mantenerte conectado al mundo. Te tomo lo del mundo global, han habido proyectos como el proyecto Humboldt, por ejemplo, que hoy día está conectando vía Australia con Asia. ¿Para ti es importante seguir empujando estos proyectos de conectividad mundial? 100%. O sea, nuestra capacidad de aumentar la conectividad mundial también es nuestra capacidad de dejar ser una isla o donde se vuelven los aviones a un lugar conectado con información con aquellos lugares. Sí, creando competencia también en esta conectividad, que es vital. O sea, ser capaz de vertebrar todo Chile en conectividad total, seguir conectado al mundo de forma que tengamos una conectividad modelo de los países más desarrollados. Exactamente. Segundo gran tema, modernización del Estado. Algo me estabas contando, yo sé que tu corazón vibra en estos temas. 100%. En Chile, al 2015, nos pusimos una meta desde País Digital, que era llegar al 100% de los trámites digitalizados al 2020. Desgraciadamente no lo llegamos, pero mirando el vaso medio lleno, estamos en el 67. Eso te hace. Estamos pasadito el 60 recién. Es una buena noticia. En tu caso, ¿cómo somos capaces de empujar a llegar al 100? Y más que la importancia a veces de los trámites digitalizados, también cómo producir la transformación digital del Estado. Y aquí te quiero hacer la pregunta. ¿Tú ves que el Estado le está entregando un buen servicio hoy día a los ciudadanos? No, súper concreto. Claro. Así para no darnos tanta vuelta. Yo creo que tenemos un fracaso en la digitalización en última milla, y lo digo así de abierto. Hemos avanzado en digitalización de procesos que resuelven a veces lomos de toro burocrático, pero frente a usuario, la digitalización tiene harto de promesa y poco de realidad. Deja explicarlo en simple. Que no tengamos un registro único de salud, una ficha única de salud, es algo terrorífico en la modernidad. Que tú te atiendas, vuelvo al ejemplo, los muermos lo tengo como ejemplo, pero que te atiendas en los muermos y después caiga en un hospital público en Santiago y no haya una ficha única de salud, es una chifladura, porque no hay seguimiento y pocos hospitales tienen esa capacidad. O sea, el hospital digital, para decirlo, es parte del desafío número uno. El segundo desafío, pongo el registro civil como ejemplo. Mi mamá vive en La Cruz y yo veía que La Cruz cierra el servicio a las 2 de la tarde. Se me decía, ¿por qué cierran a las 2 de la tarde? No, mire, porque tienen que hacer trámites y todo. Entonces, esto es análogo, no solo análogo. Mi mamá no sabe usar internet. Entonces, o tienes tótem de atención a todo horario, o tienes formas de conexión a todo evento, pero si no obligas a aquel que está justo en el traslado análogo digital a no tener formas de atención que no sean presenciales, porque ni siquiera tenemos la capacidad de conectar en barrios cosas tan obvias. Mira lo que hizo la caja vecina. Es un ejemplo de digitalización noventera, pero lo es. Lo que hace es que llevo al banco a tu barrio. Tú puedes ir al almacén de tu barrio, sacar plata, pagar con internet. Sin embargo, el Estado no está en el barrio y lo que piensa para estar en el barrio es instalar una oficina pública que ya no tiene capacidad de instalar cuando podría tener tótem de atención, cercanía de atención, procesos de atención más conectados directamente con el lugar donde ocurren los fenómenos para aquellos que están en la transición análoga digital. Y la última gran déficit que tiene que ver con compartir de base de datos, yo te contaré las tragedias que vi ahí. O sea, es trágico, lo digo en serio. Mira, voy a decir algo que no es popular decirlo en estos días, pero con los bonos famosos, el IFE, yo me encontré con que efectivamente la información socioeconómica de una persona, el promedio de actualización es de 7 años atrás. O sea, tú sabes si alguien estaba en una situación de crisis económica o tenía necesidad socioeconómica 7 años atrás. Hace 7 años años atrás yo mismo no tenía ni los ingresos de hoy día, tenía otra pega, había cambiado mi vida, de hecho tenía un hijo, y sin embargo el Estado no tiene ni una capacidad de informarse respecto a las personas. A eso para mí es transformación digital. Algunos se imaginan que solo es sistematizar procesos internos, pero mientras no tengas como ciudadano esa idea de que el Estado reacciona automático a tu demanda, no hay digitalización real del Estado. Sebastián, tú te tocó administrar, digamos, 3 servicios distintos importantísimos del Estado chileno que son parte fundamental del desarrollo. Ya lo hemos conversado, Corfo, Banco Estado, Ministerio de Desarrollo Social. Y tú sabes lo difícil que es cambiar las instituciones. ¿Cómo ves tú que hay que cambiar las instituciones para que tengan esto como prioridad? Porque muchas veces uno llega y dice, yo quiero empujar la transformación digital, pero llega la institucionalidad y la institucionalidad de alguna manera se resiste. Tú vos probablemente lo viste. ¿Cuál crees tú que es el camino para empujarla con prioridad de forma de mirada al ciudadano? Primero, yo creo que hay que apostar en proyectos que fueron incubados en su minuto en el Estado y han hecho transformaciones importantes. Uno, el laboratorio de gobierno. O sea, yo creo que
que la lógica de un Estado que descubre que con la transformación digital acelera procesos, pero también tiene mejor percepción ciudadana, es vital. Y lo que hizo el Laboratorio de Gobierno acerca de la transformación cultural. No solo digitalizar, sino hacer transformación cultural para que esa transformación cultural se transformara en digitalización. Y yo creo que eso, que es una experiencia transversal del Estado en un lugar, debería ser casi una oficina de cada institución pública, de manera de tomar pilotos, hacer procesos de transformación y ver los fenómenos positivos que genera el entorno. Transformación cultural, más cada ministerio, y es algo de lo que yo he estado hablando en mi programa, mucho más fuerte trabajando en oficinas de transformación interna. Lo segundo, tenemos un problema que no tiene que ver con transformación digital, es político, pero que tiene que ver con esto al final, es que el estado del ancho que tenemos no funciona. O sea, yo no sé si alguien me está viendo y tiene una pyme del siglo XXI, ya se imagina que la segunda línea jerárquica tiene 25 personas que son los ministerios, y esto es una maraña que nadie entiende. Si golpeáis una puerta y decís, mira, quiero empezar una empresa, no, vaya a la Dideco, no, vaya a no sé qué, te empiezan a mandar a distintas instituciones, la Dideco es social, pero pongo un ejemplo en que en general los mapas de ruta del Estado no se entienden. O sea, hay una transformación política que es generar un Estado que es más angosto, pero tiene más profundidad vertical. A eso me refería con el ejemplo del barrio. Y eso permite también sistematizar digitalmente de mejor manera el Estado. Déjame llevarte a un tercer pilar, distinto. Hemos conversado la importancia, en el fondo, de la modernización del Estado, la importancia de la conectividad. Y hoy día un tema que tú viviste muy fuerte desde Corfo, el fomento a esta nueva economía. ¿Cómo están mirando el fomento, lo que debería hacer el Ministerio de Economía, si lo quiere ver uno en lo que veíamos ¿sí? antes? ¿Cómo estás mirando la economía del siglo XXI y el cambio de realidad que está teniendo el mundo respecto a lo que nos va a tocar post-pandemia? Me acordaste de la charla que di ahí en el Summit hace algunos años. ¿Te acordás que yo decía, mira lo que pasó en Estados Unidos? Las 10 empresas más valiosas del Nasdaq cambiaron en casi 30 años completamente. En Chile más o menos son las mismas. El retail entró muy fuerte en los 90, no ha pasado mucho. La pregunta es si es por incapacidad de la misma empresa o por falta de impulso estatal para entender que esta nueva economía va a ser el motor de la economía del futuro. Entonces, primera gran reflexión, el Estado no tiene una política estratégica de verdad para fomentar la nueva economía, y lo que hay que hacer es transformar al Ministerio de Economía en eso. Por eso he hablado más bien un Ministerio de Industria e Innovación, mucho más fuerte, dando el impulso a esta transformación productiva y confiando en la nueva economía como motor de desarrollo del país. ¿Por qué? País que tiene más del 25% de su población con educación superior, que el 50% de la próxima generación va a tener educación superior, lo que le sobra es talento, lo que le falta es fomento. Y por lo tanto tenés que apurar la estrategia de fomento hacia allá, simplificar la estrategia de entrada. O sea, tú tienes que tener una institución que haga fomento en Chile y no otra vez esta maraña entre FOSI, Cercotec, Corfo, Banco Estado, sino que tú eres emprendedor y tú necesitas desarrollar un proyecto y tú deberías entrar a algún lugar y que el Estado se hiciera cargo de tu hoja de ruta y no al revés. Te tocó ver el dolor de las pymes. Te pregunto, tú estás recorriendo Chile entero. ¿Te está tocando hablar con las pymes y ver lo que ellos necesitan hoy día? ¿Cuál es el salto que le tenemos que dar a las pymes chilenas para que se puedan incorporar a esta revolución digital que el mundo ya está viviendo? De hecho, este summit se llama El presente ya es digital. Obvio, 100%. No, la principal tragedia, tú lo dijiste, muchas se obligaron a transformarse, pero muchas se quedaron fuera del carro. Esto es una locura, porque tú te adaptas o mueres, pero como hablaba ayer, otra vez en Los Lagos, con una señora que tenía un restaurante que se llamaba El Pollo Pechugón, me acuerdo. La Maribel, y me decía la Maribel, sí, Sebastián, tuve que cerrar porque no entendí cómo meterme al delivery, no entendí, y me iba muy bien. Antes de la pandemia yo era un hit, se hacían colas para comprar mi pollo pechugón y hoy día no puedo subirme, y no supe cómo el Estado me podía ayudar a la adaptación para hacer delivery. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque exactamente esa es la cadena de valor donde el Estado debería meter mucho más fuerte. Yo peleaba siempre la Corfo, decía, me sentaba con un emprendedor y le decía, ¿usted está vendiendo? Si no tenía una buena respuesta para eso, probablemente no estábamos haciendo bien nuestro trabajo, no él. Y lo mismo deberíamos hacer, que en las cadenas de venta de las pymes el Estado debería poder hacer el enlace de digitalización. Dejo volver al Banco Estado, que ya que me fui al otro lado. Yo en el Banco Estado me di cuenta que teníamos una herramienta que se llamaba Mercado Pyme. ¿Qué hace el Mercado Pyme? Expone productos. ¿Se puede transar ahí? No se puede transar. ¿No? ¿De qué sirve? Esa es la gran pregunta. No, porque exponen sus productos y ahí el banco estatal lo que primero tenía que hacer, obviamente, era hacer una plataforma de e-commerce que permitiera hacer transacciones. Y ya, eso es lo que debería estar haciendo el Estado, que en ese lugar, que justo donde la pyme no puede resolver solo su problema,
que es comercializar por vías digitales, el Estado debería tener la inversión y hacer plataforma de acceso gratuito o más bien de fomento directo para la comercialización. Eso me lleva al cuarto gran pilar, que es el entorno. O sea, tú tienes que estar de alguna manera en un entorno que fomente con mucha fuerza lo que es el emprendimiento, lo que es la PYME, lo que es el desarrollo, la adopción tecnológica, que es lo más importante. Fíjate que en este estudio analizamos los 100 estudios más importantes del mundo y las 20 agendas digitales más importantes del mundo. Casi todas te dicen, mira, si el entorno no es propicio para esto, es muy difícil. Cuando estamos hablando de un entorno ya de siglo XXI, ¿cómo estás mirando tú ese desafío país? ¿Cómo lo llevo desde... puede ser desde la ciberseguridad, que es un elemento más complejo, ya que está viendo ese futuro, pero más allá de eso, el tema de la ciencia. Estamos en un mundo de transferencia de conocimiento. Tú sabes que donde más bajo estamos es en el I+D, 0,28% del PIB. ¿Cómo estás mirando un poco el empuje al mundo científico, a la adopción tecnológica, al entrar en este mundo del conocimiento, de la transferencia de conocimiento? Algunas cosas concretas, para entrar más después a lo filosófico. Lo concreto, tenemos que cambiar la ley de I+D. Eso lo intenté hacer en la Corfo, peleé harto. Cuando tú pones la ley de I+D como una forma de franquicia tributaria a la utilidad, tú le estás diciendo a una pyme, no hay nove, o no invierta en innovación, porque usted no, todavía no tiene utilidad, está en fases tempranas, y por lo tanto lo que tú tienes que hacer lo primero es cambiar la forma en que entiendes la innovación, lo entiendes como inversión, no sobre utilidad, y por lo tanto genera un estímulo en fases tempranas. Lo segundo... súper importante en el tema de entorno, ¿eh? La economía de los 90 o de los 80 era una economía esencialmente competitiva, así nos enseñaron a todos los que estudiamos algo de economía. Yo soy abogado, pero estudié mucho después en los magistres y en el pedazo de doctorado que hice. Nos decían siempre que la esencia era competir, porque competir provocaba innovación y rebaja de precios, para decirlo bien simple. Eficiencia dinámica y eficiencia competitiva. La verdad, en el siglo XXI no es cierto. La colaboración es la esencia de los nuevos negocios. Tú puedes tener una pequeña planta de producción de frambuesas en la Araucanía y exportarlas a China con una hectárea en la medida que te asocias a muchos otros, tienes una buena cadena comercial. ¿Por qué te digo esto? Porque el Estado debería generar entornos colaborativos en el mundo de la digitalización mucho más eficaces de los que lo está haciendo. Y por tanto, donde deberías impulsar con apoyo estatal que las grandes empresas sean naves nodrizas de innovación y por lo tanto que compren y busquen talento de innovación para hacer colaboración con empresas, no que absorban, ¿verdad? Cuando digo compren es, oye, ¿sabes que tengo un desafío? Soy una gran telco y tengo un gran desafío de cómo meterme en domótica en los hogares, está lleno de cabros haciendo domótica en Chile y por lo tanto busco talento, genero un clima cooperativo, no absorbo, sino que para ver hago sociedad y hago finalmente clima. Dos desafíos ahí y con eso cierro la gran pregunta. ¿Qué hace el Estado en esa primera reflexión? Lo que tiene que hacer el Estado mucho más fuerte es estimular innovación con instrumentos tributarios. ¿Qué tiene que hacer el mundo privado? Quizás con subsidio estatal, mucho más fuerte transformar a las grandes empresas de Chile en una economía altamente concentrada en hub de innovación para que desarrollen talento innovador en pequeñas. Si tú logras juntar estas dos vértebras, probablemente vas a generar un clima en que la colaboración sea grande. Y establecer ciertas condiciones higiénicas. Barreras de ciberseguridad, cambio la ley de ciberseguridad es gigante. Mira la tragedia que yo viví en el banco, cómo resistí. Y aún así, nuestra ley de ciberseguridad no salió, no hay penas y las formas de persecución son arcaicas y por lo tanto tenemos un gran desafío de que la condición higiénica número uno son políticas de ciberseguridad, pero también formas de perseguir delitos de ciberseguridad gigantescos. Y la segunda condición higiénica que tiene que dar el Estado, lo hablamos, es conectividad para permitir eso. Vemos de alguna manera el proceso de tener buena conectividad en la base de la pirámide. Le sumamos a eso una modernización del Estado para los ciudadanos, le sumamos a eso un entorno digital que sea poderoso y de alguna manera acompañe a todos estos emprendedores. Y dejo al final la quinta, y que para nosotros desde Fundación País Digital probablemente es la más importante, que es la transformación de las habilidades y competencias en el siglo XXI. A partir de todo lo que miramos, donde estamos más caídos, Sebastián, es en la capacitación que necesitamos. De hecho, yo les pregunto a todos ustedes cuando estamos conversando, ¿cuánta tecnología el mundo ocupa de Sudamérica? Ni siquiera de Chile. Ninguna. Nosotros ocupamos tecnologías de Asia, de Europa, de América, y hemos sido followers durante los últimos 200 años de la tecnología. Hemos adoptado tecnología. Pero eso involucra una revolución educacional. ¿Cómo estás viendo tú el empuje a que el país tenga estas habilidades tan necesarias en la transformación que el siglo XXI está pidiendo? Mira, primero, avanzar mucho más en formaciones, o sea, en carreras STEM, o sea, meterte mucho más fuerte
en formación en ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería, y agreguémosles arte, arte como, como creatividad en general en formación escolar. Y bien, bien básico, porque tenés que meterte allá para poder derivar muy fuerte en educación universitaria. Dos, algo hice también en la Corfo, y me tocó más bien seguir un trabajo que ya la Corfo con Ingeniería 2030, hacer que nuestras carreras de ingeniería pongan el acento en la innovación. Esto es bien importante porque en general nosotros hemos formado un mundo que no está preparado para innovar, sino que está preparado para producir. Tercero, misma lógica, ojo con la tecnología, porque en algunas industrias sí hemos ido generando tecnología propia. Mira lo que está pasando en minería y todo el uso eficiente de agua, que casi todo es tecnología local, como estamos haciendo bolas de molibdeno, muchas veces producidas acá, con tecnología acá, o lo que está pasando hasta en la acuicultura, que hay un cabro con Food for Future, que está trabajando súper fuerte con alimentación vía economía circular para la industria acuícola. Entonces, lo que me pasa, vuelvo al ejemplo de atrás, es que nuestras industrias son malas incubadoras de innovación y no lo hacen. Entonces, a la pregunta tuya, ¿cómo aumentar muy fuerte la formación? Un Estado que adapta planes de formación para que entendamos mucho más fuerte la innovación, que se mete en etapas tempranas de formación, que incentiva el desarrollo de estrategias de innovación, y también una industria que, cuando trabaja con sectores regulados, que es la ventaja de tener Estado, exige que parte importante de su desarrollo de nuevos negocios tenga talento local incorporado. Sebastián, de ser electo primer presidente post-pandemia, como hablábamos antes, en la mitad ya del siglo XXI, vamos a estar entre el año 22, 26, digamos, y ahí vienen en los colegios. ¿Qué rol juega el cambio que tenemos que tener en el proceso educacional en Chile? Porque muchas veces lo que, cuando uno está cambiando cultura, como hemos hablado acá, tenemos que también ser capaces de empujar al mundo de los profesores a sumarse a esta nueva necesidad. ¿Cómo empujar con la institucionalidad que tenemos y los desafíos que tenemos a ese cambio? No, hay que hacer una revolución en el aula, o sea, así de concreto. Nosotros tenemos aulas del siglo XVIII. Si tú miras una foto de cómo era la sala de clase del siglo XVIII, era un pizarrón, un señor con un lápiz, explicándole a niños sentados, y seguimos haciendo lo mismo. ¿Y qué es la revolución en el aula? Ojalá en colegios públicos y en los colegios particulares subvencionados que reciben subvención estatal, en que en realidad el aprendizaje es un proceso colectivo y colaborativo. Y eso significa que nuestra forma de entender ya no son las clases magistrales, sino que son el aprendizaje continuo. ¿Qué significa esto? Porque suena bien poético decir cómo lo va a hacer este señor después de la crisis. Bueno, particularmente cuando me dicen cómo mejorar la educación en Chile, toda la discusión de la educación se la ha comido la plata y la infraestructura, y poco lo que pasa dentro de la sala de clases. Hablábamos antes del desarrollo científico en la sala de clases. Lo que tenemos que hacer es que la creatividad es el pilar del desarrollo, que la ciencia y la tecnología debe ser parte de lo que se enseña en el aula, y que esto no es un problema de horas ni inversión, sino también de adaptar a los profesores para formación futura. Hay algo que a los profes no les gusta mucho en general. Tenemos muy buenos profesores en Chile, pero yo incentivo mucho también, sin miedo, meter algunas industrias a los procesos formativos. Al aprendizaje continuo también es bueno entender. Si uno mira lo que hizo Alemania, si uno mira lo que hizo Estados Unidos en su minuto, fue que metió a las industrias al aula, más bien para trabajar continuamente con los niños hacia adelante. Las buenas experiencias que me tocó ver con autoridad pública, me acuerdo siempre del Liceo de San Antonio, mis cabros favoritos, que hacían domótica, hicieron enchufe inteligente, fue un liceo técnico, que se metieron muy fuerte con una empresa de San Antonio y terminaron con unos cabros recorriendo el mundo vendiendo su enchufa. Sebastián, hemos visto cómo los grandes emprendedores mundiales nos están sacando fuera de la tierra a observar desde la esfera. Hemos visto cómo en Chile los emprendedores ya están llegando al famoso unicornio que tú empujaste tanto desde Corfo. Tenemos a Nodco, tenemos a Betterfly, tenemos a Uber Eats, o sea, a Corner, comprado por Uber. Para terminar, un mensaje final al mundo de esa visión de futuro de Chile, esa visión del emprendimiento, el desarrollo tecnológico y lo que nos convoca de alguna manera en este noveno summit. ¿Cuál es el mensaje que tú le das al país respecto a cómo tenemos que cambiar culturalmente? Mira, si en 30 años más alguien se acuerda de mí, me gustaría que dijera, ¿y por qué fue presidente Sebastián? Porque fue el presidente de los emprendedores. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque básicamente creo que el futuro de Chile va a estar basado en emprendimiento, completamente. Si el desarrollo de Chile en los últimos 30 años fue un proceso muy fuerte de madurez democrática, pero también de impulso de cinco industrias, súper fuerte, ¿eh? Si tú ves las cinco industrias que nos impulsaron, fue hacia adelante. Yo creo que el futuro de los próximos 30 años va a tener que ver con negocios que no habíamos visto y que lo están descubriendo emprendedores en algún lado. Y lo que tiene que hacer el Estado,
Es nivelar la cancha hacia arriba para esos emprendedores. Que sus barreras de entrada a mercado no estén saturadas finalmente por prácticas anticompetitivas. Que las ventanillas de fomento descubran el talento de manera más temprana a través de financiamiento. Que tenga la capacidad, también el Estado, con garantías estatales, de entregar financiamiento barato. De incorporar a la fintech en la cadena de valor de la estrategia de financiamiento de las empresas porque el Estado estimula. Yo, el programa tengo harto porque, bueno, me gusta este tema de Coloco, que creemos un fondo de fondo con inversores corporativos para desarrollar capital de riesgo. O sea, finalmente, esto tiene que ver con entender que, la verdad, Chile requirió este impulso de predesarrollo que tuvo que ver con sus empresas baluarte, muy basadas en explotación de materias primas, con alta innovación también, ¿eh? Pero que hoy día la segunda fase de desarrollo va a pasar por nuestra capacidad de que el talento emprendedor movilice la economía hacia adelante. Y eso es lo que yo quiero hacer principalmente si soy presidente. Por eso probablemente estoy sentado acá. Bueno, Sebastián Sichel, precandidato presidencial de los emprendedores de Chile. Exacto. Le queremos agradecer el que haya estado con nosotros conversando hoy día en nuestro noveno Summit de País Digital. Muchas gracias y nos ponemos como País Digital al servicio de la campaña con nuestros estudios y nuestras capacidades para que les puedan ayudar en su programa. Los vamos a usar como siempre, Pelayo. Yo siempre los agarro y los uso, así que sigo leyéndolo feliz para seguir trabajando por Chile. Abrazos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muy bienvenido, Gabriel, a nuestro noveno Summit de Fundación País Digital. La verdad que es un honor para nosotros poder tenerte aquí y poder tener esta conversación. La idea es que podamos conversar sobre los temas que nos ha traído probablemente la pandemia. Un aceleramiento nunca antes visto en la transformación digital. Pero partamos conversando un poco de ti, magallánico. Todos vimos en estas primarias subido arriba del árbol, viendo de alguna manera ahí el estrecho Magallanes, la lontananza. ¿Cómo fue tu experiencia en Magallanes con la conectividad? ¿Cómo fue de niño en el colegio? Todavía no teníamos la fibra que tenemos hoy día, sin lugar a dudas, pero ¿cómo fue tu primera experiencia en lo que es el mundo digital? Wow, que hace tiempo que no recordaba eso. Bueno, muchas gracias por el espacio. Felicitaciones a País Digital por esta iniciativa, por conversar de un tema que... cuesta que entre en la agenda del debate político cotidiano, que están más acostumbrados a la rencilla pequeña, a la cuña fácil, y estos temas de futuro a mí me parece que son tremendamente relevantes, y me alegro que haya una instancia para poder conversarlos con altura de mira. En Magallanes, lo digital, bueno, llegó más tarde que al resto de Chile. Yo he tenido la oportunidad de conversar y compartir con Hopi Kerr, que siempre nos cuenta que fue el que desde la Facultad de Ingeniería de la Chile mandó el primer correo electrónico en Chile a fines de los 80, si no me equivoco. Así fue. Y en Magallanes, lo digital referido a Internet, porque claro, digital habían cosas antes. Yo me acuerdo, tuvimos el primer computador en la casa allá por el año 95 de haber sido, con estos sistemas de OS antes de Windows. La primera vez que yo soy, quizás creo que la última generación, somos de la última generación que alcanzó a hacer sus trabajos en cuadernillo, hacer cartulinas y tener todas esas diapositivas que se escribían como en una suerte de papel de vidrio, todas esas cosas que hoy día sencillamente ya son arqueología en la sala de clase. Me tocó los fax, probablemente, los últimos fax. Nunca logré entender cómo funcionaban los fax, me parecían maravillosos. Y mi papá tenía, en la oficina, mi papá tenía un fax y era como toda una... Y yo me acuerdo cuando era chico, me imaginaba, teníamos teléfono de esos de rueda, que había que marcar largo, y mi papá me contaba que cuando él era chico, en Punta Arenas, cuando recién llegó el teléfono a las casas, tenían que llamar primero a una central telefónica que a veces se demoraba varias horas en hacer el contacto con Santiago, cosas de esas características. Entonces yo me imaginaba cuando era chico que decía, en el futuro voy a poder verle la cara a la persona con la que estoy hablando. Y me parecía pensar en una película de ciencia ficción y ahora, bueno, estamos teniendo esta conversación. Internet, recuerdo que empezamos, un amigo me lo mostró
como una suerte de secreto, costaba como 200 pesos el minuto, era una cuestión carísima. El 1900, a fines de 1997, fines de 1997. Y en mi casa, yo creo que en 1998, recién 1998-99, tuvimos las primeras conexiones con ese clásico que te ocupaba la línea, que no te dejaban hablar, y fue una conexión muy deficiente, dejaba todo el día bajando una canción, y era todo un tema, así que bueno, y hasta el día de hoy, en muchos lugares de Magallanes, como zona extrema, estoy pensando en Puerto Williams, en casi toda Tierra del Fuego, la conectividad a internet sigue siendo muy, muy, muy deficitaria. Gabriel, ya nos vamos a meter en eso. Han pasado 30 años de esta conversación, tú tienes 35 años, un millennial, como se dice hoy en día, y quiero introducir en esa lógica, digamos. Hoy día, de alguna manera, la pandemia, todos lo hemos visto, aceleró en una década la transformación digital del mundo. Y también en Chile. De hecho, nosotros estamos teniendo esta entrevista por una plataforma que tú sabes que Zoom hoy día es la séptima marca más importante en Chile, según un estudio. Wow. Cuando nadie conocía la palabra Zoom, hace un año y medio, dos años atrás, digamos. Entonces, de alguna otra manera... la pregunta que yo parto haciéndote, en el fondo, ¿estamos preparados como país para enfrentar de alguna manera esta revolución digital que el mundo está viviendo? ¿Tú nos ves hoy día preparados? Mira, yo creo que estos cambios tan estructurales no pillan a nadie nunca preparados, sino que más bien se va haciendo camino al andar. Y creo que en Chile tenemos las capacidades para ponernos al día. Hoy día yo diría que estamos atrasados. Más allá de que existe un alto nivel de conectividad, me parece de que las brechas siguen siendo tremendamente importantes y ya no creo que nos quedamos cortos si hablamos solamente o si nos conformamos solamente con el acceso a internet. Tenemos que pensar en todas las oportunidades que se abren y oportunidades, amenazas que se abren con la conectividad. En materia de empresas, en materia de ecosistemas digitales, en materia de privacidad de datos, y ahí la ley que tenemos, por ejemplo, a ese respecto es de, si no mal no recuerdo, de finales de los 90. En el Parlamento hay poca vocación de discutir temas de largo plazo, desgraciadamente, y eso yo creo que es algo que tiene que cambiar, y ojalá estas conversaciones también sirvan para ello. Preparados, yo creo que no estamos, pero creo que podemos ponernos a la altura si es que nos lo tomamos en serio. En esa lógica, nosotros desde País Digital estamos lanzando, te lo vamos a entregar a ti también, un plan digital que finalmente, en resumen, tiene 5 grandes pilares que hemos estado trabajando a partir de haber analizado las 50 agendas digitales de los países más importantes y más de los 100 estudios más importantes que hay hoy día en el mundo. Y quedamos como en 5 para poder preguntarte. En el fondo nosotros hablamos de las competencias y habilidades digitales, que es lejos lo más importante, la conectividad digital, la transformación digital del Estado, el fomento a la economía y un entorno digital. Y en estos grandes 5 pilares quiero partir de alguna manera preguntándote por lo primero y que para nosotros es lo más importante, que son las competencias y las habilidades digitales, y yo comparto contigo que eso es donde no nos podemos quedar atrás. En tu lógica, ¿cómo tenemos que empujar con más fuerza que las habilidades y competencias estén presentes en todo el proceso educativo de la población, y no solamente el colegio y las universidades, sino también en todos aquellos trabajadores que hoy día ya están en el mundo laboral? Bueno, uno parte de la base de que la educación escolar es el primer lugar donde se interactúa con las diferentes formas de conocimiento y que y por eso quienes son nativos digitales tienen mayor facilidad para ir además subiéndose al tren de que cada vez anda más veloz de las transformaciones digitales que se están haciendo. Pero como tú bien dices, uno no puede limitarse solamente a quienes son nativos digitales, porque quienes hoy día están vivos y vivas van mucho más allá de eso. Y por lo tanto, uno parte de nuestro programa incluye dentro de sus objetivos el fomento a la capacitación, en particular de las pymes y mipymes. Porque hoy día, bueno, no solo el acceso a capital, por un lado, de pymes y mipymes, pero también el acceso a capacitación, porque hoy día la capacitación se concentra principalmente en las grandes empresas que tienen planes o cartas Gantt de largo plazo, y muchas veces las pymes quedan fuera de esto, en particular en materia de digitalización. Y como tú bien dices, a propósito de la pandemia, hubo una transformación digital
una aceleración digital en donde muchísimas empresas dependían de estas herramientas para poder seguir desarrollando su labor. Y ahí seguro hubo un aprendizaje a la fuerza importante, pero todavía nos falta mucho. Me ha tocado verlo en las diferentes regiones a las que he ido de nuestro país, y creo que ahí hace falta ponerle más empeño desde el Estado, porque si esto uno lo deja solamente al mercado, finalmente lo que hace es terminar reproduciendo las brechas de desigualdad que existen en materia de trato, económica, de género, y... En tu recorrido se escucha esto como una necesidad, o sea, la gente te va transmitiendo en la calle, por así llamarlo, la necesidad de que ellos tienen que capacitarse más, ¿o no es un tema? Mira, en los últimos meses las principales angustias estaban ligadas al tema de la pandemia, de la crisis económica y también, yo diría, la crisis climática. La crisis climática no como un abstracto, sino, por ejemplo, la falta de agua. Que es una cuestión que me ha sorprendido mucho. En Chile, un tercio de las comunas que tenemos están con decreto de escasez hídrica, y otros temas como las pensiones, la salud, la educación son los más clásicos que se repiten. Pero poco a poco uno empieza a ver, ya no solamente en nichos tech, sino en pequeñas comunidades de microemprendedores, en comunidades aisladas, me ha tocado verlo mucho en Magallanes, la demanda por tener una mejor conectividad y también una mejor capacitación para poder desarrollar sus emprendimientos de manera digital. No te diría que es algo masivo hoy día o la primera prioridad, pero sí está empezando a aparecer, y ahí lo importante es que desde el Estado, en conjunto con el sector privado, nos anticipemos a esa demanda y podamos generar un espacio de igualdad para justamente este tremendo desafío. Y en esa lógica, ¿qué es lo que necesitamos institucionalizar mejor? ¿Tenemos que trabajar con el Mineduc de una manera distinta, con, no sé, con la Secretaría General de la Presidencia, o con Hacienda, con el Ministerio de Economía? ¿Por dónde tú ves la lógica de empujar para que el Estado sea un mejor facilitador de estos proyectos? Yo creo que estas cosas son interdisciplinarias. Por cierto, hay que trabajarlo en conjunto con el Ministerio de Educación, pero también con las comunidades escolares, porque de nada sirve un decreto del Ministerio de Educación si es que esto no tiene una traducción, por ejemplo, en un liceo TP en una provincia rural. Entonces, hay que dejar de pensar solamente de manera centralizada. Esto no se va a solucionar solamente a nivel de ministerio. Bien. Tenemos que generar experiencias público-privadas que dialoguen con las comunidades educativas y con las comunidades de emprendedores en los territorios. Y yo creo que desde nosotros hemos propuesto, por ejemplo, dentro de nuestro programa, la creación de una empresa nacional de telecomunicaciones que permita el que, como se dice en el... superar las zonas rojas de conectividad que existen hoy día, que son principalmente barrios periféricos en las grandes ciudades, zonas rurales o zonas extremas, como es el caso de Magallanes o los sectores, los archipiélagos, las islas, etc. Justo te quería tocar ese tema, y pasando como a una parte 2 del plan digital este, que es conectividad. Exactamente eso, porque nos llamó la atención. Nosotros vemos en Chile, como tú bien decías, tenemos hoy día técnicamente 100% de conectividad móvil. Hay que mejorar, obviamente, de lo que es 2G a 3G, 4G. Hemos crecido mucho en fibra, estamos en el 64%, y ahí el desafío que vemos desde País Digital es llegar a la última milla, es decir, que ojalá pasemos del 64 al 100. Y me sorprendió esta empresa. ¿Por qué no darle la oportunidad que siga como está siguiendo hoy día, con apoyo de los gobiernos regionales, a esa última milla? ¿O tiene sentido el crear una empresa nueva para que ahonde esas zonas rojas? Mira, nuestro análisis es que para poder terminar con estas zonas rojas se requiere de una inversión pública más importante, porque si uno lo deja solamente en las manos del mercado, sencillamente no anda. Mira, en Magallanes la posibilidad de conectarse a la fibra óptica está, sin embargo, hace un par de años. Y sin embargo, como no es rentable para las empresas privadas, sencillamente no lo hacen. Y uno lo ve en zonas que son más aisladas, como Porvenir, Cerro Sombrero, Puerto Williams, entre otras, o lugares en donde definitivamente no hay un interés comercial, pero que tienen un potencial de otras características tremendo, como por ejemplo la Antártica. Entonces, ahí me parece que una inversión pública puede también no ya funcionar de manera subsidiaria al mercado, sino también mejorar la tendencia por sí misma. No da solución a este caso, por ejemplo, de las zonas rojas, ni desde mi punto de vista, por lo menos, al problema de la cobertura.
De hecho, en los últimos años, el Estado, a través del Fondo de las Telecomunicaciones, ha venido haciendo proyectos de fibra bien importantes. Tuviste el de la fibra óptica austral, por poner un ejemplo, lo otro, el FON, que a nivel nacional. Y por eso es que nos llamó la atención, porque vemos hoy día, para conectar al 100%, que quizás nos va a faltar esa última milla, y eso va a ser re importante. Pero lo bueno es que tú lo tienes en tu cabeza. Vemos hoy día la importancia de que esté el 100% de Chile conectado lo antes posible por las necesidades que esto implica. Pero se nos viene para adelante, se nos viene el 5G. Y el 5G. Melayo, perdón, déjame decirte algo. Sí. Mira, déjame mostrarte una noticia que apareció hace un par de semanas en el Diario Financiero. Concesionaria a cargo de fibra óptica en Magallanes en aprieto por falta de clientes. Conductividad Austral, que conecta desde Puerto Natales hasta Pampa Guanaco, está operando a pérdida desde que comenzó a funcionar en marzo del 2020. Comenzará reuniones con la autoridad para revertir la situación. ¿Qué es lo que significa esto? Las empresas legítimamente están pensando en su tasa de ganancia. Y sin embargo, hay ciertos sectores de la población, ya sea por el territorio o por la geografía, por distintas características, que no se pueden guiar bajo sus criterios. Y por lo tanto, ahí uno no puede estar pensando en solamente lo que es el RS, como le llaman en la rentabilidad social, sino en una perspectiva mucho más amplia y de desarrollo a largo plazo. Entonces, por eso a nosotros nos parece importante, que además no es una cuestión que se nos haya ocurrido de la noche a la mañana. Por ejemplo, en otros países, como en Alemania, existe la Deutsche Telekom, en Uruguay también hay una empresa pública que tiene cobertura de 85% de fibra óptica hasta el hogar, y por lo tanto esas experiencias también tenemos que aprender. No todo tiene que ser mercado. Perfecto. En la lógica hacia adelante, para seguir, nos queda precisamente poco tiempo, digamos. 5G se nos viene, y uno de los desafíos del 5G va a ser la instalación de toda la antena. Y lo que siempre se, de alguna manera, mira es que la burocracia de instalar antenas para conectar al país es complejo. ¿Ven ustedes, y de hecho el CPI proponía bajar de alguna manera las barreras de entrada desde el punto de vista de la infraestructura para que nos conectáramos más rápido? ¿Ves tú eso como relevante, apoyar la conectividad de Chile? O sea, sin lugar a dudas, para nosotros es relevante apoyar la conectividad de Chile y tiene que ser cuidando toda la normativa ambiental y el impacto que eso tenga en las comunidades. A mí me ha tocado ver muchos lugares en donde hay discusión respecto a los efectos que tienen las antenas. Yo no soy experto en la materia, no quiero meterme a vender humo al respecto, pero sin lugar a dudas el potenciar la conectividad es prioritario, porque, insisto, esto no es un capricho, no es un lujito, sino que hoy día, afortunadamente, estamos hablando de que lo que se desarrolla de manera digital es también parte de los derechos humanos de las personas. O sea, no hay como no es que haya una dimensión material de la gente y una dimensión digital y sean distintas. Hoy día la dimensión digital también se expresa la personalidad. También se expresan los derechos y deberes que tiene una persona. Entonces, me parece que sin lugar a dudas es relevante. Hay que hacerlo, por cierto, en función de toda la normativa legal y sin pasar a llevar a la comunidad que está. Te quiero llevar a un tercer tema de nuestro plan digital, que es la transformación digital del Estado, la modernización del Estado. Según lo que tú estás viendo, digamos, en el recorrido de Chile, hoy día este es un tema, ¿la gente en Chile está recibiendo un buen servicio del Estado? Yo creo que falta mucho, creo que falta mucho que hay. Mira, parte importante de las causas del estallido social tiene que ver con una sensación de abuso tanto del mundo público como privado, y en donde el Estado no ha estado a la altura de responder los desafíos que genera la comunidad. No hay, si bien se ha avanzado, en particular en transparencia, creo que todavía estamos al debe en gestión y que hay muchos trámites que siguen siendo extremadamente burocráticos, en donde no están claras las cadenas de responsabilidades, en donde todavía hay un excesivo papeleo. Me parece que vamos avanzando en la dirección correcta, pero hace falta meterle un poquito la pata al acelerador y que también eso venga de la mano con una capacitación más proactiva de los empleadores hacia los trabajadores del sector Una de público. las cosas Perdón. que hicimos en País Digital, el año 2015, fue que pusimos una meta, que era que al 2020 tuviésemos el 100% de los trámites digitalizados. Y para eso hicimos un levantamiento de los 3.500 trámites que el Estado hacía con los ciudadanos. La buena noticia es que estamos en el 2021 y estamos en el 67%. La mala es que estamos lejos del 100%. Y por lo tanto,
¿Cómo empujar más eso de alguna manera? Porque muchas veces, y te lo pregunto de la siguiente forma, los recursos son escasos y obviamente hay muchas necesidades sociales que estamos viendo todos los días. Entonces, ¿cómo ponemos recursos en modernizar el Estado versus recursos que se necesitan en otros temas sociales que a veces para la ciudadanía tienen mayor prioridad? Es que creo que ponerlo como asuntos dicotómicos es un error. La modernización del Estado redunda también en un ahorro futuro y en una mayor eficiencia en la relación con la ciudadanía. Y pues, mira, todo cambio importante genera siempre mucha resistencia tanto de quienes tienen que implementarlo como de quienes viven las consecuencias de esos cambios, porque uno se tiende a acostumbrar y a veces incluso a lo que se termina volviendo mediocre. Entonces, ahí me parece importante que hay que tomar decisiones de autoridad en conjunto y con participación de quienes van a llevar a cabo estas transformaciones, pero la modernización del Estado es un imperativo que le hace bien al Estado y a la ciudadanía, por lo tanto no es un despilfarro, sino que es una inversión y vale la pena hacerla. Déjeme llevarlo a un cuarto punto, el entorno digital. De hecho, ustedes hablan en su programa de problemáticas importantes como es la ciberseguridad o la necesidad de implementar una política mucho más robusta nacional en datos personales. Considerando este tema, ¿cuál ven ustedes que son los elementos más fundamentales para el Chile del futuro en estos ámbitos? Bueno, yo te mencionaba algo antes respecto a este tema. Creo que hay un avance en materia de derechos humanos que se ha entendido que los derechos digitales son también derechos humanos. No hay una diferencia entre el ejercicio y protección de los derechos humanos en la vida cotidiana cuando se trata del entorno en línea. Y yo creo que este punto de partida es importante para hacerse cargo de la regulación que necesitamos. Lo conversábamos al principio, la regulación de datos personales, si mal no recuerdo, de fines de los 90. Tenemos mucho que actualizar ahí. Tenemos mucho que actualizar también respecto de el acceso a la información a la que se genera con fondos públicos. Nosotros dentro de nuestro programa, por ejemplo, proponemos que todo el conocimiento que se genere con fondos públicos tenga acceso abierto, no solamente para su lectura, sino también para su utilización. Entonces, hay muchos desafíos. Mira, esto no se trata de estar todo el rato pretendiendo inventar la rueda desde nuestra campaña, desde Chile, desde una candidatura en particular. Tenemos que mirar las experiencias comparadas, copiar lo bueno y poder aprender de... Bueno, me alegro mucho de lo que contaban ustedes, que en los desafíos que hicieron, vieron la experiencia de cerca de 50 países, según nos contaba. Yo creo que tenemos mucho que aprender de eso. Hay quienes van más avanzados que nosotros en estos temas y yo estoy muy disponible también a ir mejorando nuestras propuestas en función de la experiencia, porque uno tiene que hacer política en función de la evidencia y no en función de capricho. Y en esa línea, por lo menos, nosotros estamos totalmente disponibles. En esa lógica, Gabriel, y después de haber estudiado todos estos elementos que te contaba que habíamos estudiado, una de las brechas más importantes que tenemos en Chile es en ciencia, en investigación y desarrollo. Si tú miras todos los estudios grandes, te va a decir que ahí es donde estamos rezagados. En esa línea, en la línea de investigación, que finalmente se transforman en un mundo de conocimiento, se transforma en una transformación de emprendimiento después de base científica tecnológica. Hemos visto el caso, por ejemplo, de Notco, que nos tiene tan orgullosos a los chilenos, o Corner Shop, lo que ha pasado. ¿Tienes una mirada respecto a los emprendimientos de base científico tecnológica o cómo empujar un poco más la línea de la ciencia y la tecnología en Chile? Tú mencionas Corner Shop y Notco, está también Fintual, y hay un montón de emprendimientos con base tecnológica. Yo he tenido la oportunidad de conversar con Pablo Zamora, he tenido la posibilidad de conversar con también el fundador de Corner Shop, con empresas que están en Endeavor, con las cuales hemos podido ver cuáles son. Uno tiene que ir adaptando también la normativa para colaborar a que estas empresas con base tecnológica que generalmente entregan mejores salarios, que tienen preocupación socioambiental, que son mucho más dinámicas, que crean riqueza, podamos también ayudarlas a surgir y ojalá tengamos muchos más unicornios chilenos. Ojalá tengamos muchos más unicornios chilenos y eso es algo que tenemos que propender desde, por cierto, desde el Estado. Hemos tenido diálogo con muchas empresas con emprendimientos con base tecnológica
Nos parece que ahí hay un tremendo potencial en Chile, tremendo potencial en Chile, y espero que como desde el Estado, o sea, no espero, sino que vamos a trabajar para que desde el Estado estemos a la altura de democratizar la economía. Y una manera de democratizar la economía es justamente permitiendo un mayor acceso al capital, mejorar el financiamiento y redistribuyendo de mejor manera las oportunidades mediante lo que nosotros hemos denominado el Banco Nacional del Desarrollo. Te quiero llevar al último de los 5 pilares de País Digital que le estamos entregando también a cada uno de los candidatos presidenciales. Y esto habla del fomento a la economía, una economía que ya está en la mitad de, como hablamos, de esta transformación digital que ha tenido el mundo. Y por poner un ejemplo, en Estados Unidos se pensaba que al 2030 el 25% iba a ser e-commerce, pero estamos en el 2021 y ya el 50% del comercio americano es e-commerce. Y esto obviamente ha valorizado las compañías, como todos sabemos, Amazon, Apple, a niveles realmente impresionantes. En Chile ha pasado lo mismo. Hemos visto cómo el e-commerce, cómo Mercado Libre hoy día ha crecido mucho, cómo muchas plataformas están en esto. ¿Cómo están viendo ustedes el fomento de la economía hacia el futuro? Recordemos que de salir electo va a ser el primer presidente post-pandemia, si es que todo anda bien. ¿Cómo están mirando el fomento de la economía chilena hacia adelante? Bueno, hay una cuestión que hemos visto en la pandemia, que es que si dejamos la recuperación de la economía solo en manos del mercado, lo que pasa es que las grandes cifras esconden desigualdades estructurales que son muy importantes. Por ejemplo, todos estamos contentos con las últimas cifras del IMASEC, las proyecciones de crecimiento y recuperación para este año. Sin embargo, cuando uno desglosa y desgaja los números, uno ve que la recuperación ha estado principalmente empujada por áreas como la construcción y la minería, que son altamente contaminantes y que 9 de cada 10 personas que contrata son hombres. Las mujeres han retrocedido cerca de 10 años en inserción laboral. Y, por lo tanto, si nosotros no generamos un impulso desde el Estado a pymes o a empresas que tengan base tecnológica, que sean respetuosas con el medio ambiente, que tengan mejores prácticas sindicales, etcétera, etcétera, la verdad es que uno puede terminar siguiendo alimentando el mito del crecimiento, pero profundizando las desigualdades de base que tanto daño le han hecho a la economía chilena. Y que, además, no olvidemos que no solamente estamos saliendo de una pandemia, estamos saliendo de un estallido social importante, de mucho malestar, que tiene una justificación que no viene ni de... o sea, yo creo que no hay que caricaturizarlo, y que estamos en un momento constituyente. Entonces, a nosotros nos interesa de sobremanera que la recuperación económica no sea un volver a septiembre del 2019 o febrero del 2020, antes del estallido y antes de la pandemia, sino que tengamos la oportunidad de generar un sistema y un modelo de desarrollo que sea distinto, que permita un crecimiento más igualitario, que permita un crecimiento con mayor conciencia del desafío climático, que quizás es el desafío más importante de nuestra generación que tenemos hoy día, que reparta de mejor manera la riqueza, que sea descentralizado, que genere encadenamientos productivos en los territorios y transferencia tecnológica, que la inversión extranjera venga de la mano con eso también, y que no sea solamente más acumulación a partir de la lógica extractivista. Entonces, ahí yo creo que, por ejemplo, lo que tú mencionabas antes, las pymes con base tecnológica tienen un rol central, y tenemos mucho que aprender de estos emprendedores y emprendedoras que en muchas áreas, no solamente las más conocidas, por ejemplo, en desalinización, cuestiones de esas características, en nuevos tipos de alimentos, están marcando la batuta no solamente a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano y mundial. Gabriel, te queremos agradecer la participación en nuestro noveno Summit de País Digital. Te vamos a hacer entrega de un plan digital y ponernos a disposición de todos tus equipos programáticos para trabajar en conjunto, porque acá hay mucho conocimiento y eso es bueno de Chile. Esta es una fundación que lleva 20 años trabajando en estos temas y toda la información que tenemos va a ser de ustedes. Así que feliz de juntarnos con los equipos que tú nos recomiendes, de forma que podamos empujar y mirar el futuro también desde la lógica de la transformación digital que implica para el país. Encantado, encantado. Muchas gracias por la pega que han hecho durante todos estos años, por generar estos espacios de encuentro, de debate con altura de mira. Totalmente disponible a seguir trabajando juntos y ojalá con el resto de las candidaturas que estén dispuestas a debatir de estos temas podamos lograr acuerdos que vayan más allá del debate partisano del día a día y nos pongamos metas de Estado, metas que sean de largo plazo y que independiente a quién le toque ser gobierno, podamos empujarlas en conjunto porque esto al final beneficia a todos los chilenos y chilenas. Un abrazo muy grande, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Gabriel. Chao, chao.
Y acá estamos nuevamente con otro candidato presidencial, en este caso del Partido Republicano, José Antonio Kass. José Antonio, muy bienvenido al noveno Summit de Fundación País Digital. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y entusiasmado porque esta es una temática o un área que viene discutiéndose hace mucho tiempo y que requiere todavía mucho avance aún, a pesar de que con la pandemia se produjo como una especie de aceleración. Pero contento de poder compartir con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, nos honras con tu presencia. Y la verdad es que este es un tema que nosotros desde Fundación País Digital venimos empujando hace ya 20 años. Hace 20 años hemos hablado de la importancia de la adopción tecnológica. Como tú sabes, Sudamérica en general somos seguidores de la tecnología, no somos los desarrolladores de la tecnología. En Chile nosotros ocupamos la tecnología de Asia, de Europa, de América. Pero la pandemia, como tú recién decías, aceleró esto en una década. ¿Cómo estás viendo el país preparado para la transformación que va a implicar la pospandemia a propósito de esta aceleración digital? Bueno, recordaba antes de partir que nos habíamos encontrado cuando yo era miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara de Diputados y ustedes, como bien señalas, hace ya muchos años vienen preocupados de esto. Y si es que el Estado se hubiese preocupado con mayor anticipación, hoy día la situación podría ser bastante distinta. Porque la pandemia nos generó una oportunidad, por así decirlo, una de las cosas buenas que pasó es que nos obligó a acelerar los procesos y el Estado se empezó a agilizar, cosa que se podría haber hecho con calma y nunca se hizo. Nosotros tenemos una ventaja, que tenemos el país rutificado. Todas las personas tienen un RUT, ¿no es cierto? Y se había empezado con esto del Chile Atiende más virtual, con la clave única. Pero si no hubiese sido por el tema de las restricciones de desplazamiento, de la cuarentena, bueno, hoy día no tendríamos tantas claves únicas y no se podría haber acelerado eso. Pero hay dos deudas pendientes que ustedes las señalaron hace ya muchos años atrás, que es la legislación de la protección de los datos, que tiene que avanzar y es un proyecto de ley que está ahí durmiendo. Se aceleró todo el tema del teletrabajo, pero con muchas dificultades porque no estaba como todo bien implementado. Y lo otro es que el Estado no se ha modernizado. El Estado está como en el pasado. Nosotros deberíamos haber avanzado mucho más en cero papel. Porque en el papel hay oportunidades de corrupción, hay oportunidades de demora. El primer gobierno, Sebastián Piñera, intentó hacer el GPS del trámite. Y eso quedó ahí, no avanzó porque son autoridades decorativas sin poder de resolución. Nosotros hoy día incluso llegamos a hablar de un SAR digital, de que obligue a todos los entes públicos a terminar con el papel y que se haga una trazabilidad de cualquier documento o trámite que tú quieras hacer. Entonces, tenemos una deuda en el tema de la actualización de la Ley de Protección de Datos y en una actualización o digitalización completa del Estado. Pero este desafío que tenemos, yo creo que lo podemos superar con creces si es que desde la autoridad hay voluntad política. José Antonio, déjame, nosotros te vamos a presentar como País Digital un plan que se lo vamos a entregar a ti y para que a través del comando y las personas adecuadas puedan conversarlo y trabajarlo en profundidad. Un plan que tomó más de 15 agendas de los países más desarrollados en estos temas digitales, hay mucho estudio detrás de eso, y más de los 100 documentos más importantes del mundo en distintas áreas. Y finalmente conversamos de 5 pilares. Es decir, un pilar es todo lo que implica la transformación digital del Estado que estábamos hablando. Otro, las competencias y habilidades digitales que hoy día las personas tienen que tener hacia el siglo XXI. Lo que es el fomento de una economía digital, lo que es el entorno de la economía digital y la conectividad que obviamente es fundamental en la base de la pirámide. Entonces, para poder conversar, quiero hablar de los 5 grandes pilares que estamos conversando. Partamos, por ejemplo, por el lado del fomento de la economía. Nosotros estuvimos viendo tu programa y naturalmente ustedes le ponen mucha fuerza a empujar de alguna manera la transformación digital de la industria y estimulando el emprendimiento. ¿Cuáles crees tú son las prioridades en cuanto a fomento de la economía en el caso de que usted fuera presidente? Bueno, tenemos que enfocarnos principalmente en las pymes, porque las grandes empresas ya se han ido adecuando, ¿no es cierto? Y van muy avanzados en todo el tema digital.
En las pymes tenemos que potenciar la capacitación, la formación en cómo usar la tecnología adecuadamente. Todavía vemos cursos de capacitación de emprendedores y pequeños empresarios en pizarra, y no online. Y todo eso requiere que desde la misma Corfo, del FOSIS, de Cercotec, ¿no es cierto?, asuman este rol de que la persona tiene que tener la habilidad necesaria para poder usar todas las herramientas que están. También en el tema de las pymes, el Estado todavía te exige mucho papel. Yo ahora me acabo de inscribir de candidato presidencial, y pongo solo el ejemplo, y saqué mi carnet de identidad por eso, y me piden que presente mi certificado de enseñanza media. Bueno, mi cédula de identidad dice abogado. Yo para llegar a ser abogado, tengo que haber tenido la enseñanza media cumplida para haber dado la prueba, en mi época, la prueba de aptitud, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué me piden un papel si ya mi cédula de identidad, el dato lo tiene el Estado? A las grandes empresas, el INE los atiborra pidiéndoles información que ya tiene. Imagínate los pymes, cuando le empiezan a exigir que cumpla con esto, que vaya a la dirección de obra, y la dirección de obra le dice, no, es que usted tiene que tener este otro documento que viene del departamento del servicio de salud. Bueno, ¿cómo nosotros incorporamos a la pyme a todo esto? Es absolutamente necesario. Y después la conectividad. Nosotros necesitamos una mayor conectividad porque son... Perdona. Ya vamos a hablar de la conectividad en un quinto que es un material necesario, pero te quería profundizar un poquito en el fomento. Nosotros tenemos nuestro famoso Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. ¿Tú ves que, de alguna manera, pensando en el siglo XXI y cómo está cambiando el mundo, tenemos que ir reimaginándonos esos ministerios? Totalmente. O sea, la presencialidad es importante y yo me alegro de que del ministerio vayan de repente, ¿no es cierto?, que vaya el subsecretario a Putre o a Bisbiri. Me parece muy bien. Pero ¿dónde está la reunión virtual, pero directa, así como estamos nosotros dos, y que yo pueda reunir, estando en mi oficina, a todos los emprendedores de Putre y recoger sus inquietudes? Porque estuve con una emprendedora, me dice, mire, yo tuve que bajar 5 o 6 veces a Arica para tramitar ciertas cosas. Después en Bisbiri, están como a 2 kilómetros de la fibra óptica. Entonces tú dices, bueno, no hay igualdad de oportunidades si tú estás en el mundo rural o si estás en el mundo urbano, si estás en el centro de la ciudad o estás en la periferia de la ciudad. Y ahí el Ministerio de Economía, Fomento, Turismo y debería ser también Industria, tiene que tener un rol más proactivo. Y es cosa de entrar a los ministerios y tú ves mucho software, mucho hardware y muchas cosas, pero no necesariamente están siendo utilizadas para conectarse con los usuarios. Ayer me tocó un debate de ACIMED y uno de los candidatos presidenciales decía que había que agilizar todo, pero él mismo reconocía que había 9 ministerios, 187 programas distintos, y tú entras a una plataforma y no sabes a dónde ir. No hay una oficina virtual de acompañamiento. Tú hoy día recibes un mail de una empresa o de una clínica y te dice, usted está con una deuda. Y tú le escribes y te dice, yo soy una operadora virtual. ¿Ah? Y uno al principio decía, ¿qué es esto? Y me pone, soy la operadora virtual Maritza o Jorge. Y tú le contestas y dices, no, soy una operadora virtual. ¿Ah? Apriete aquí. Te va guiando. Oye, en tu casa tú tienes varios hijos. Me imagino que la pandemia también cambió a todos ellos la educación. Pasó a ser una educación presencial a una educación virtual. Y con esto te quiero introducir el segundo gran tema. Uno de los segundos temas que en el mundo está agarrando mucha fuerza son las habilidades digitales. Te cuento, por ejemplo, en 2015 hicimos una especie de SimCetic y le preguntábamos a niños de segundo básico, de cuarto básico, de octavo, si eran capaces de prender un computador, abrir un Gmail, por ejemplo, agarrar el email y enviarlo. Bueno, técnicamente el 0% lo hacía. Hoy día en segundo básico, técnicamente el 100% lo hace. No solo eso, sino que Zoom es la séptima empresa, nombre, marca, más relevante en Chile. Estamos nosotros hoy día a través de Zoom. Entonces, las habilidades digitales, ¿cómo las ves hacia adelante? ¿Cuál es el rol del Estado y del mundo privado en generar las competencias necesarias para que los escolares, los universitarios y los que están en el mundo laboral tengan de alguna manera las habilidades necesarias para enfrentar este mundo de una manera más competitiva?
Bueno, a nivel de jóvenes hubo una especie de salto cuántico, ajá, porque efectivamente si yo hace 2 años le preguntaba a uno de mis hijos si podía ver un mail, me decía, ¿qué es eso? ¿Ah? Porque todavía estaban con la agenda del colegio que le enviaban las cosas. Hoy día la agenda es digital, a mis hijos le llegan todos los informes, todas las tareas, todos los análisis por la red. Pero mis hijos son los privilegiados, porque tienen más de un computador en la casa, tienen un espacio donde pueden estudiar. Entonces, sí, se ha avanzado, pero se está generando una brecha gigantesca entre aquellos que tienen un espacio y quienes no. Por eso, más allá de que esto ha sido una solución, la educación híbrida, presencial, nosotros tenemos que volver a lo presencial y dentro de lo presencial darle las condiciones a los jóvenes para poder aprender como corresponde. Esto ha sido como a la fuerza. Tenemos claro también que los jóvenes son como nativos digitales. Mi hijo de 14, pero cuando tenía 5, manejaba mejor que yo esto y me decía cómo abrir ciertas aplicaciones. Pero también tenemos que tener mucho cuidado porque es muy atractivo esto y cada vez la ciencia y la tecnología avanza en absorber a los jóvenes en los juegos digitales. Entonces, son muy hábiles para activar todas las cosas, pero en lo funcional, en lo que les va a ayudar para la vida, les falta aún. Y esto hay que diferenciar entre la educación inicial, que se ha hecho un tema importantísimo por el Zoom que tú dices, en la educación básica, media. Un joven en la educación media debería salir con ser un nativo en el inglés, o sea, debería manejar perfectamente el inglés y también todo lo digital. Y para lo universitario, para lo secundario, perdón, para la educación superior, claramente aquí veo una gran posibilidad de acortar las carreras y de hacer mucho online, porque un joven ya de 18 años tiene unas condiciones distintas para conectarse y para aprender, porque tiene un mayor grado de conciencia en su responsabilidad. Pero sí, ha habido un avance enorme. Al inicio requirió mucho apoyo de los apoderados, de paternal, ¿no es cierto? Y eso también sirvió para educar a los adultos en gran medida. Pero eso requiere ahora una mayor dedicación del Estado, o sea, una educación digital desde el Estado o desde el gobierno hacia las familias. Eso todavía estamos al debe. Es fundamental porque nosotros vemos desde País Digital, y ya Harari lo venía diciendo hace mucho tiempo, que se van a producir tal nivel de brechas, ojo, entre países y dentro de los países, entre regiones, que es un poco lo que usted está comentando. Déjame llevarte al tercer pilar. El tercer pilar es lo que ya nos estabas comentando un poquito a partir de la experiencia de Putre, lo que es la conectividad. Y la conectividad es fundamental, naturalmente, es la base de lo que es la matriz digital. Nosotros en Chile lo hemos venido haciendo bien. Es decir, hoy día en Chile estamos en el 100% de conectividad móvil. Obviamente los desafíos son pasar del 3G, que hay mucha de ella, al 4G, y tenemos hoy día 64% en fibra. Nos pegamos un salto muy fuerte durante la pandemia en redes fijas, y del cual el 40% de eso es fibra. Pero a pesar de eso, obviamente hay brechas, como usted lo decía, entre lo rural, lo urbano. ¿Cómo estás viendo la conectividad tú para Chile y cuál sería la importancia en su gobierno del tener el 100% de conectividad en Chile? Es fundamental. Así como en los años 70, 80, la necesidad era el agua potable, rural, y se avanzó mucho. Hoy día tenemos un problema de sequía gigante, pero se avanzó mucho en el agua potable rural, en todo lo que era alcantarillado, en todo lo que era luz eléctrica. Hoy día la conectividad digital es fundamental, porque si no la desigualdad es evidente. Y en todos estos sectores rurales, del altiplano, de la costa, donde tú no tienes conectividad, la gente se quiere ir. Porque dice, yo no puedo competir en igualdad de condiciones con la persona que está... ¿Te toca eso en el día a día, en la calle? ¿Tú sientes que esto es un tema para la gente? Bueno, te pongo el ejemplo de Putre. Estuve con el director del Liceo Putre y me decía, mire, nosotros hoy día tenemos un computador por niño. ¿Sí? No tenemos problema de computador. Otra empresa nos regaló de estas calugas para conectarse, pero nos regaló calugas de Claro y aquí es Movistar. ¿Ah? Entonces, tiene que haber una portabilidad permanente,
de las conexiones de Internet. Y eso hay que avanzar, así como estaba toda la discusión antes de las antenas, ¿no es cierto? Que cada empresa quería su propia antena y hubo una colocación, y eso es algo que yo le reconozco al senador Girardi, que se preocupó mucho de eso y fue un avance. Bueno, tenemos que, así también como tenemos la portabilidad del número del celular, bueno, tiene que haber una portabilidad de los aparatitos estos que te conectan. Y él decía, mire, todos mis alumnos tienen el computador, pero hay una alumna que no puede venir porque está muy alejada, este es un internado, y que a ciertas horas del día, cuando tenemos la clase virtual, tiene que subir a un cerro, porque solo ahí tiene la conectividad. Entonces, hay una brecha gigante. Tú te puedes desplazar entre Coyipuy y Yangol y la mitad del trayecto no tienes conectividad. ¿Para qué decirte si vas de Arica hasta Putre? Bueno, no hay conectividad. Ajá. Y eso se puede lograr. Tú bien señalas, se ha avanzado mucho la fibra óptica. Está el proyecto, si no me equivoco, el proyecto Prat, ¿no es cierto?, que va conectando todo Chile, que es un proyecto privado. Y tienen ya también con Elon Musk, ¿no es cierto?, este tema de satélites incorporado, y lo vi camino a Tortel, estaban ahí, ¿no es cierto?, y en Villa O'Higgins estaban ahí, pero no hay conciencia de todas las autoridades de decir esto es esencial. ¿Cómo fomentamos esto? ¿Cómo incentivamos el tema a nivel poblacional? La creatividad no tiene límite. Entonces, en algún momento aparecían tipos que te daban internet, pero era un internet porque ellos compraban, ¿no es cierto?, y se compraban varios de estos aparatitos y después redirigían la señal a sus vecinos. Bueno, si la gente tiene esa habilidad, ¿cómo el Estado no va a poder decir, mire, yo quiero hacer esto? Yo vivo en Buin y hace 2 meses me llegó la fibra vidrio, me cambió la vida. ¿Ah? Porque antes hacía programas por Zoom y la cuestión y se cortaba y tenía que también poner el teléfono por acá, correrme que se cortara. ¿Sí? Bueno, llegó la fibra vidrio por una empresa local que abastece 2 localidades. Bueno, ¿dónde está el Estado fomentando eso? Nosotros tenemos En esa, sin duda en esa lógica, y qué bueno escucharlo, y nosotros de País Digital creemos que esto, al igual que el agua, al igual que la electricidad, como fueron en el siglo pasado, hoy día la conectividad digital es fundamental. Y ahí lo llevo a un cuarto tema que yo sé que es un tema que a usted le gusta mucho, que es el tema del Estado. El Estado, la pregunta es, obviamente tiene que transformarse digitalmente dado lo que ha pasado en todo el mundo, siglo XXI. Pregunta primera, ¿usted ve que el Estado está haciendo un buen servicio a los ciudadanos hoy día? A ver, yo reconozco el esfuerzo que se hace, que es gigante. Y lo que ha ocurrido en los últimos años, en el último año, es impresionante. Pero tenemos que llegar al cero papel. Y esto nos va a permitir también reducir el tamaño del Estado. Eso todavía no va a la par. Porque se habla del teletrabajo, de que, en fondo, más trámites digitales, pero seguimos aumentando el número de personas dependientes del Estado y eso nos quita recursos para avanzar en la digitalización. Sí, cuando yo traigo la digitalización, supongo que en el INE ya no voy a necesitar 100 personas para revisar los datos. Voy a requerir 2 y a las otras personas tengo que capacitarlas para que enfrenten la vida laboral, pero me liberen recursos para poder avanzar en otra cosa. El Chile Atiende fue una gran iniciativa. La Clave Única es una tremenda iniciativa. La cuenta RUT del Banco del Estado también una tremenda iniciativa, pero nos falta mucho todavía. No hay conciencia todavía de todas las autoridades de las ventajas que esto produce para el usuario. Cuando uno todavía ve las filas en migración, y se da cuenta de que a las personas las hacen llenar papeles en oficinas de privados, truchas, donde por llenar un papel a un inmigrante le piden 30.000 pesos y está el funcionario público arriba sabiendo que abajo están engañando a la persona porque lo puede hacer a través del portal, a nadie se le ocurre ni siquiera entregarle un volante y decirle, oiga, mire, estos son los pasos a seguir. ¿Dónde están los videos instructivos desde el Estado a las personas para saltarse la fila? ¿Cuántas personas siguen yendo al Banco del Estado porque estaban acostumbrados a hacer la fila y ese trámite lo podrían hacer digitalmente? Es una cosa increíble. Entonces, no hay una proactividad desde el gobierno para enseñarle más a las personas
cómo usar la tecnología, los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación a veces nos tienen acostumbrados todas las mañanas a distintos debates y discusiones. ¿Y por qué no dejan media hora para educación digital? O sea, pero en la práctica, en las cosas más sencillas. Yo ahí le hago un reconocimiento a veces a LUN, a las últimas noticias, porque cada cierto tiempo te dice las 8 cosas más importantes que usted puede hacer con la clave única. Los 200 servicios o permisos que puede pedir con la clave única. Bueno, eso debería ser masificado y premiado a quienes, de ustedes como país digital, deberían premiar a los medios de comunicación que se esfuerzan en capacitar a las personas. En el año 2015, desde País Digital, armamos un plan, que era que al 2020 tuviésemos el 100% de los trámites digitalizados. Mirando el vaso medio lleno, estamos en el 67%. Mirando el vaso vacío, no llegamos. ¿Cómo impulsamos para que estas cosas realmente pasen? Tú conoces bien el Estado, dado la institucionalidad que tenemos. ¿Qué nos falta para poder hacer el cambio? Y lo que estamos comparándonos es con el mundo y con la competitividad del mundo. A ver, primero es que las autoridades tomen conciencia. Yo le haría un curso práctico a todas las autoridades y diga, abran la empresa en un día en su portal virtual. Y que la autoridad sepa hacerlo. O sea, yo reconozco que si tú me dices, ponte aquí y hazlo, me va a costar. Pero hice un trámite bancario y me pidieron todos los datos de la cédula de identidad, la escanearon a través del teléfono. Después me hicieron reconocimiento facial, por aquí, por acá, todo por el teléfono, y después me hicieron el trámite. Bueno, el Estado podría tener lo mismo, pero yo obligaría a todos los ministros, subsecretarios, jefes de servicio, jefes de área, directores de división, a hacer digitalmente el trámite que ellos ofrecen. Y ahí se van a dar cuenta ellos mismos de que hay ciertos problemas para alguien que no está tan capacitado. Y lo otro es darle mucho más facilidades desde el punto de vista de beneficios a los usuarios. Porque si yo no tengo un beneficio asociado, bueno, voy a seguir con el papel, voy a seguir haciendo lo que tengo siempre. Si alguien me dice, no, oiga, mire, usted va a tener depreciación acelerada por todo lo que invierta en tecnología, en hardware, en software, te aseguro que las personas van a decir, esto me interesa. Si tú le das, no sé, tasas de interés preferenciales a los que inviertan en tecnología, te aseguro que va a haber una explosión de gente que va a estar ahí. El otro día me encontré con un joven, 17 años, que quería estudiar medicina. Y me dice, nosotros creamos una plataforma digital para consultas médicas. ¿Cómo le digo si tenéis 17 años? Sí, nosotros tenemos un amigo médico y le dijimos, oye, ¿atenderías por Zoom? Bueno, hoy día tienen como 50 médicos, están reconocidos por la red de salud, ¿no es cierto? Tienen su iniciación de actividades. Dos jóvenes que desde su casa conectan a la persona que tiene algún síntoma con un médico. Tarifa diferenciada, bono FONASA. Es impresionante. Bueno, otra vez conocí un joven en un colegio que ya era un emprendedor tremendo porque andaba con estos aparatitos del Banco del Estado para cobrar. El aparato que tú pones tu cuenta RUT y te cobra, bueno, era un emprendedor camuflado de venta de dulces y confites. Entonces la mochila llevaba de todo y decía, pero ¿cómo lo hacís con la plata? ¿No? ¿Qué plata? Todos me pagan con la cuenta RUT que tienen los cabros chicos. Bueno, eso es innato en las personas y lo que tenemos que hacer es que desde el Estado nosotros hagamos activa esa creatividad, si la creatividad del ser humano es infinita. Y tenemos déjame que llevarte para en, bien. En ese punto, llevarte al quinto gran pilar, que es justamente el entorno digital. Uno de los temas que más surge en todos los estudios es donde estamos atrasados, es en los temas de I+D. Tú sabes que tenemos un 0,28% de gasto en I+D. Hay algunos, incluso centros de desarrollo tecnológico que se están retirando de Chile por falta de financiamiento. El desarrollo de un entorno digital, el ámbito de la ciberseguridad. ¿Cómo estás viendo la promoción de este entorno? Como tú ya nos decías, si la economía está funcionando digital. De hecho, este summit se llama El presente ya es digital. Por tanto, ¿cómo hacemos que Chile acelere ese paso? Bueno, de nuevo, el Estado tiene que dar un paso. Yo, hoy día tú vas a alguna fuente de SOA, algún restaurante, y el COVID hizo que desaparecieran los menús, las cartas menú, y tienes un código QR.
Entonces, al final, uno que era un analfabeto digital, llegaba y decía, oiga, el menú, ¿no? Está ahí en la mesa. Y empezaba a buscar y solo veía el código QR. Claro, tenías que tener el smartphone, lo apuntaba y te desplegaba todo. Bueno, cuando tú llegas a una oficina pública, ¿dónde está el QR que te indique lo que hacer? Entonces, tú vas llevando a las personas a este entorno digital. Esto me lo planteó una vez un publicista, un experto en marketing, hace 8 años. Me dijo, tú deberías salir con una polera con un QR. Y yo le dije, ¿qué es eso? No, es que la gente a futuro te va a apuntar con un celular y va a saber todo de ti. Yo le dije, te volviste loco. Eso fue hace 8 años nomás. Nada. Y hoy día, claro, tú andas con tu teléfono buscando los QR para ver de qué se trata, qué es lo que hay detrás. Pero ese entorno tienes que llevarlo a la práctica de nuevo. El mundo privado ya lo tiene, pero el Estado no lo tiene. Y eso es algo que yo creo que estamos todavía en un estado como a la antigua. Nos queda ese paso. Quizás ustedes han sido los que más han promocionado esto, y vuelvo a recordar esa Comisión de Ciencia y Tecnología, cuando llegaban ustedes y exponían, y muchos miraban así diciendo, señores, ¿serán de Chile? O sea, ustedes iban muy adelantados en esto para la realidad de ese momento. Y hoy día nos damos cuenta que si hubiésemos hecho caso de lo que ustedes planteaban, bueno, seríamos una potencia mundial. Nosotros tenemos en nuestros jóvenes una potencialidad enorme. A mí el otro día me preguntaron qué app me gustaba. Bueno, la que usan mis hijos, Fintual. Bueno, pero tuvieron que ir a Estados Unidos a pedir capital de riesgo. Entonces, ¿dónde está la promoción del capital de riesgo para la investigación aquí en Chile? No está. Yo les recomiendo meterse a esta página para que vean el relato de estos 4, no me acuerdo si eran 4 o 5 jóvenes que se ganaron este fondo, o sea, esta posibilidad de ir a postular a un fondo en Estados Unidos. José Antonio, hemos hablado de... Partimos por privacidad de los datos, hablamos de ciberseguridad, hablamos de conectividad, hablamos de la importancia de las habilidades, hablamos finalmente del emprendimiento, la importancia de la ciencia y la tecnología, temas que muchas veces no están en el debate del día a día cuando uno los escucha en la televisión, en los debates presidenciales. Acá la idea era poder dar la oportunidad de conversar durante 20, 25 minutos de materias que nosotros consideramos que son estratégicas para la felicidad de las personas, porque finalmente estamos hablando de una mejor calidad de vida. Si sales electo presidente dentro de un par de meses más, solo ofrecerte y ponerte a disposición País Digital para un apoyo total en estas materias. Y como mensaje final, ¿qué sería lo que le quisieras transmitir a la gente que va a escuchar esta entrevista en estos ámbitos que hemos conversado? Bueno, el eslogan que nosotros tenemos es atrévete. Atrévase usted a incursionar en temas de tecnología digital. Es muy importante. Tú dices, te facilita la vida. Sí, hay que hacerlo con prudencia, porque también absorbe. Yo también veo jóvenes que pueden estar todo el día viendo los videos en TikTok, en Instagram, y tienen que sacar la aplicación. Entonces, esto también requiere una formación, un trabajo de la voluntad, pero atrévase a utilizar la tecnología y exijámosle al Estado que firme compromisos claros y concretos de cómo se va a avanzar. Que no queden las palabras. Así que si yo salgo presidente, tendría que decirle dónde firmo para que ustedes se conviertan en esos zares de la tecnología digital. Muchas gracias. Quiero agradecer especialmente a José Antonio Kass, que nos invita a atrevernos a usar la tecnología digital y la economía digital como futuro de Chile. Muchas gracias, José Antonio, por haber estado hoy día con nosotros en nuestro 9º Summit de País Digital. Que estén muy bien, muchas gracias.